Estas croquetas de papa o bolitas de papa quedan muy crujientes por fuera y suaves por dentro. Además, las he rellenado con queso, lo que las hace aún más deliciosas. Son perfectas para botanear o para acompañar tus comidas. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor vamos a ver la receta? Quédense conmigo. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir 500 gramos de papas. Yo aquí tengo dos papas grandes. Añadimos una cucharadita de sal, encendemos nuestra estufa a temperatura alta y vamos a esperar a que empiecen a hervir. Cuando ya empiecen a hervir, las vamos a tapar y vamos a reducir a temperatura media, media alta. Y las vamos a dejar ahí hasta que estén muy suaves. Prueba con un tenedor o un cuchillo. Si atraviesa la papa fácilmente, quiere decir que ya están perfectas. A mí me tomó cocinarlas más o menos 45 minutos. Pasando este tiempo, deja enfriar ligeramente. Remueve la piel y con un cuchillo, córtalas para que sea mucho más fácil machacarlas. Puedes, como yo, usar un machacador o también un tenedor, ya que las papas deben de estar muy, muy suaves. Agregaremos de 30 a 40 gramos de mantequilla, que equivale a más o menos de 1 a 2 cucharadas. De todos modos, no olviden que los ingredientes en gramos y tazas se los dejo, como siempre, abajito del título, en la cajita de información. Ahora añadimos 50 gramos de queso parmesano, pimienta al gusto, un cuarto de cucharadita de ajo en polvo o al gusto, una cucharadita de tomillo fresco. Si usas del seco, entonces añade de un cuarto a media cucharadita. Puedes probar y si hace falta, entonces ya le pones un poquito más. También puedes utilizar cilantro o perejil fresco o seco. Un poquitito de sal, pues ya le he puesto parmesano y además he cocido la papa con una cucharadita de sal. Mezclamos bien. Prueba y si hace falta, entonces le pones un poquitito más de sal. Yo voy a cubrir mi puré con papel film y lo voy a meter al refrigerador por unos 30 minutos más o menos. Esto no es necesario, pero yo lo hago para que sea más fácil darle forma a las bolitas o a las croquetas. Mientras tanto, vamos a mezclar una taza de pan molido con una cucharada de queso parmesano, pimienta al gusto, páprica o pimentón molido y un poco de ajo en polvo. Pero ya saben que pueden usar las especias que a ustedes les gusten más o solo añadir sal y pimienta al gusto. En otro platito o bol, agrega dos huevos, y yo voy a mezclar con dos cucharadas de leche para que rinda un poquito más. Pero sin problema, puedes utilizar solamente los huevos. Bate muy bien a integrar. Y ahora vamos a formar las croquetas o las bolitas de papa. Toma una cucharada al ras. También puedes hacerlas más grande si lo prefieres. Para mí ese tamaño es perfecto. Aplana un poquito con tus manos, coloca adentro un cuadrito de algún queso para derretir, manchego, chihuahua, gouda, mozzarella, el que te guste más. Cierra, forma una bolita, pasa por harina. Y bueno, yo lo hago por separado para no ensuciarme tanto las manos y también por el video. Pero después de esto vamos a sumergir en la mezcla de huevo, en la mezcla de pan molido.
pasa nuevamente en la mezcla de huevo y leche y en el pan molido. Esto es para que queden aún más crujientes. En total, a mí me salieron 26 croquetas. Y mientras ponemos a calentar el aceite, así separaditas, las podemos guardar en el congelador por más o menos unos 10 minutos. También puedes dejarlas en el congelador y ya que estén como piedritas, las transfieres a un contenedor o bolsa para usar después. Y bueno, ya por último, vamos a freír nuestras croquetas. Enciende tu estufa a temperatura alta y añade suficiente aceite a un sartén. Mucho mejor si consigues una olla pequeña para no gastar tanto aceite. Cuando el aceite ya esté caliente, reduce a temperatura media alta y cocina hasta que estén doraditas. A mí me tomó más o menos un minuto por lado, pero no las dejes tanto tiempo, ya que por el queso pueden abrirse. Al sacarlas, escurre un poco y colócalas de preferencia en un rack para que se mantengan crujientes. Y así de fácil tienes unas deliciosas y crujientes croquetas de papa rellenas de queso o bolitas de papa rellenas de queso. Puedes acompañarlas solo con catsup o algún dip que a ti te guste. Les dejaré algunas opciones en la cajita de información. Y bueno, espero que les haya gustado cómo preparé estas croquetas de papa rellenas de queso. Si es así, no olviden que pueden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.